Estamos de regreso y bueno, vamos directo a platicar con José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, vinculada al Partido Revolucionario Institucional. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnaldo, gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. No habíamos podido contactar, ha habido muchas cosas estos días, pero era muy importante conocer pues el análisis de este órgano de reflexión que es la Fundación Colosio, sobre el hecho de que el PRI postule a un personaje que no es militante de este partido político, que no ha tenido cargos de elección, aunque los ha tenido en gobiernos tanto del PRI como del PAN. José Luis, ¿cómo están procesando esto? ¿Cómo se ve? Pues mira, Arnoldo, yo creo que lo que hemos visto desde que se dio la noticia en donde renuncia José Antonio Meade Curibreña a la Secretaría de Hacienda y en el mismo día manifiesta que va a registrarse como aspirante a precandidato del proceso al interior del PRI, pues ha habido ya muchas opiniones y me parece que algunas de las cosas que yo podría agregar es, en el contexto de tu pregunta, es que bueno, me parece que José Antonio hizo lo que tenía que hacer, acudió a cada uno de los sectores, acudió a la casa de cada uno de los sectores para solicitar y obtuvo su apoyo. Y bueno, todo indica que el próximo domingo, el 3, finalmente José Antonio acudirá al Partido Revolución Institucional, en Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, y va, bueno, pues va a solicitar su registro. Los tiempos serían que el 4 se calificaría ese registro y iniciaría su precampaña a partir del 14 de diciembre y hasta el 11 de febrero. Para finalmente, y si así el proceso continúa, sería él sometido a votación en el Consejo, en la Convención Nacional de Delegados, que sería el 18 de febrero. Ahora, ¿cómo se está recibiendo? Pues mira, entre mis colegas de la Fundación Colosio, y las llamadas que yo he recibido, ha sido pues un apoyo unánime. Cobra sentido el que el PRI haya cambiado los estatutos hace unos meses para que el PRI pudiera incrementar su búsqueda para la mejor persona para representarlo, inclusive esperando solicitudes de no militantes. Entonces, la reforma que se hizo ya tiene una razón histórica para haberse hecho. Y bueno, entrando ya un poquito más a los aspectos de José Antonio, si me permites, me parece que yo haría tres líneas de análisis. La primera de ellas es adentrarnos un poquito en su perfil personal. Me parece que José Antonio Meade es un político sin partido, nunca ha militado, pero él ha negociado con todos y ha trabajado inclusive con dos partidos, con el PAN y con el PRI. Otro aspecto personal es que es una persona, y lo hemos visto en los últimos días, es respetado y respetable, y quizá la razón es porque es honorable y es honesto. Y en esta parte y en Guanajuato más, estamos urgidos por ese tipo de perfiles para convencer que se vote por un candidato ciudadano a que esté representando a un partido político. Otra característica que me parece que se le reconoce es que José Antonio es una persona humilde, es sencillo. Vimos las imágenes de televisión, siempre conduce su propio coche. Es una persona que escucha y es una persona que a sus 48 años, yo diría que es un joven muy experimentado. Finalmente, en sus aspectos personales, Arnoldo, me parece que es una persona que es articulada y es articulada con un estilo ciudadano. Lo hemos visto en las entrevistas. La verdad es que hila muy bien sus palabras y se nota que opina con honestidad y no conforme a lo que la gente pudiera querer escuchar. Una segunda línea de análisis es que hay que preguntarnos si es preparado o es improvisado. Bueno, pues su preparación me parece que es un reflejo interesante. Estudió en universidades privadas, en universidades públicas, es abogado por la UNAM y es economista por el ITAM, y también tiene un doctorado en economía por una de las 5 universidades más famosas del mundo, que es la Universidad de Yale, en donde obtuvo su doctorado en economía. Ahora, José Luis, bueno, creo que el perfil de José Antonio Meade es inmejorable, intachable. Correcto. Pero hay una maquinaria política en este país, que es el Partido Revolucionario Institucional, al que tú perteneces, donde has militado. Correcto.
que, bueno, ha llegado a este extremo, llevar a un oprista a la presidencia para tratar de eliminar algunos de sus negativos en la contienda electoral. ¿Podrá José Antonio Meade? ¿Qué han salido? ¿Mandé? Por todas las manzanas podridas que han salido. Exactamente, pero que siguen vigentes ahí. ¿Podrá José Antonio Meade producir una revolución de tal manera, y al interior del PRI me refiero estrictamente, algo que Salinas intentó y que finalmente el PRI no se dejó, o algo que no se produjo en estos años en que fueron oposición, para que este partido alimente una vida política interna, alimente más debates, alimente más reflexión, alimente democracia y, bueno, y sobre todo combata a la corrupción en su propio seno? Pues mira, la respuesta es que sí, y te doy dos elementos de prueba. Uno es el hecho de que inclusive ya el día de hoy un grupo de senadores del PAN se alinean con José Antonio Meade, independientemente de toda la descripción del PRI que acabas de hacer, y algunos priistas, llamémosle de los más experimentados o de la guardia tradicional, por decir algo, Manlio Fabio Beltrones, ya el día de ayer manifestó que él va a votar a favor del registro de José Antonio Meade. Entonces, me parece que cuando ya el PRI, como tú dices, por su maquinaria, se alinea y los grandes jerarcas, le hace CTM, CNOP, CNC, grandes líderes políticos manifiestan, me parece que eso en la tradición del PRI sí genera una disciplina, y sin duda me parece que el PRI va a estar apoyando a José Antonio Meade estructuralmente. Y en la parte de la corrupción, Arnoldo, a mí me parece que José Antonio Meade es una persona que ha venido manifestando que la principal prioridad de México, junto con otros, yo también he coincidido en ese punto, es el restablecimiento del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho exige deslindar responsabilidades para quienes hayan quebrantado la responsabilidad que ostentan en un cargo público, haya sido gobernador de Veracruz, haya sido gobernador de Sonora, de Oaxaca o de Chihuahua o de Quintana Roo. Y en ese contexto me parece que José Antonio es una persona que ha trabajado toda su vida y precisamente favoreciendo el Estado de Derecho. Solo recordarle a la audiencia también que precisamente todas estas personas de los estados que acabo de mencionar están siendo investigados y o procesados por una administración priista. Yo te agregaría, en el caso de la administración Peña Nieto, no le ha temblado la mano ni al procurador independiente ni a los pinos para establecer el Estado de Derecho sin prejuzgar precisamente la presunción de inocencia que todo mundo tenemos derecho, Arnoldo. Salvo en el caso Padres, donde se desistieron de impugnar la decisión que lo saca de la cárcel, que es un panista además. A ver, José Luis, pero me gustaría concentrarme en el tema Guanajuato. A ver. ¿Qué lecturas manda? Meade va a necesitar votos, van a necesitar perfiles similares al suyo, o sea, ciudadanos, gente identificada con otras causas distintas a las estructuras tradicionales. ¿Qué te dice a ti eso? ¿Te ayuda, por ejemplo, en lo personal, a tu proyecto político? Mira, yo creo que José Antonio Meade tiene, entre todos los guanajuatenses que han manifestado deseos por contender en algún cargo en el 2018, José Antonio tiene muchísimos amigos en Guanajuato. En el caso personal, yo estoy en esa lista de sus múltiples amigos, y déjame decirte que yo no creo que me beneficie mi cercanía histórica con José Antonio Meade. Me parece que el PRI en Guanajuato va a buscar a la persona que pueda generar más votos y pueda darle una contienda de altura a un adversario, en el caso de Guanajuato, que necesariamente sería posiblemente de una alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano o solo el PAN, pero una persona que pertenece a un partido, que como todo el mundo sabemos, el PAN es un partido muy respetado en Guanajuato y muy apoyado en Guanajuato. Entonces, ante una contienda tan difícil, me parece que va a imperar el pragmatismo en el análisis de quién es esa persona que pudiera generar el mayor número de votos, inclusive en apoyo a la contienda presidencial, independientemente del resultado local. No creo yo que ninguno de los que se han barajado entre los interesados que los analistas han identificado para contender a algunos de los cargos tengan en José Antonio Meade a una preferencia, simple y sencillamente porque tienen una amistad con él, Arnoldo.
Claro. No, y yo me refería a eso precisamente, al análisis de qué le ayuda a esta candidatura a potenciar, tomando en cuenta que además surge como la tercera en las encuestas, o la segunda en algunas otras, pero no con un liderazgo. José Luis. Recuerdo yo, si me permites el exabrupto, recuerdo aquel dicho del gobernador Aguilar y Amaya, quien tengo entendido que dijo que él admiraba y quería mucho a su nana, pero no por ello la haría secretaria de Educación del Estado de Guanajuato. Claro. Claro. Bueno, ya reflexionaremos sobre eso con más calma, porque los tiempos se van a precipitar también en lo local, ¿no? Bueno, sí, una vez que la convocatoria establezca los tiempos, yo no tengo fecha para cuando salga la convocatoria, pero cuando salga la convocatoria, ahí se especificarán las fechas de registro y las fechas del inicio precisamente de las precampañas. Si las fechas son después, hay que recordar que el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato estableció el 13 de diciembre es la fecha límite para el registro de coaliciones en su caso, y el 14 de diciembre el inicio de precampaña. Sin embargo, me parece que las convocatorias en ninguno de los 9 estados donde habrá elecciones, incluida la Ciudad de México, han salido las convocatorias por esta tradición que tiene el PRI de considerar la opinión del equipo del candidato del PRI a la presidencia. Yo espero que ya la próxima semana salgan las convocatorias y tengamos los tiempos precisos tanto para el registro y en el caso de que vayamos en coalición, cuáles van a ser las mecánicas para la selección de los candidatos en el ámbito estatal y municipal. Te pregunto rápidamente por un tema local que no tiene que ver con lo electoral, pero sí con la política en general. Ayer en el Congreso se definió la terna del fiscal, la terna de la que surgirá el fiscal anticorrupción, el fiscal que no es autónomo en el caso de Guanajuato, que depende del Procurador de Justicia. La sorpresa con la que se encontró la opinión pública, los propios grupos parlamentarios de oposición, fue que había una precalificación que aparentemente fue definida en el grupo parlamentario del PAN, que es la mayoría, donde asignando calificaciones, no se explicaba bien el mecanismo bajo el cual se habían asignado. Había 3 personas que sobresalían, 2 de ellas son funcionarios en la actual Procuraduría, un tercero que ha surgido como un candidato que, aunque trabajó y tiene trayectoria en anteriores gobiernos en la Procuraduría de Justicia, en este momento ejerce como litigante independiente. Y bueno, el primer tema es ¿por qué cuando el PAN iba muy bien llevando este proceso de la mano de Héctor Jaime Ramírez Barba y del resto de sus compañeros, abriéndolo a la sociedad, de pronto lo cierran y el PAN, nosotros dijimos, secuestra el proceso y elimina a varios de los aspirantes dejando solo a 3? ¿Qué te dice esto? ¿Hay temor en Guanajuato? ¿Un fiscal anticorrupción amarrado es lo que se quiere? ¿Cómo lo estás viendo? Pues mira, varias líneas de reflexión. Primero, a mí no me sorprendió. Si tú platicas con varios de los legisladores en muchos temas, ese es un modus operandi que se ha usado el PAN, en donde hay un aparente acercamiento y después hay una sorpresa precisamente a la hora que se reúnen las comisiones ya para votar los dictámenes que pasarían en su momento al pleno. Esta es una práctica que se ha repetido en otros temas, por lo cual no me sorprende. Quizá lo que sorprendería es que siendo un camino tan delicado se haya optado nuevamente por este ardid. Mi segunda línea de reflexión es que me parece, por lo menos de lo que yo he leído en la prensa, incluido a Zona Franca, por supuesto, ¿cómo le vas a dar 50 puntos a alguien por reunir los requisitos de ley? Ese debe de ser el boleto de entrar o no. Claro. ¿Se acepta el registro o no? Es hasta infantil pensar que me van a premiar con puntos porque sí reuní los requisitos de la convocatoria. Entonces, me parece inclusive hasta poco serio. Poco académico. Pues sí, bueno, o serio, ¿no? Sí. Simplemente los reuniste o no los reuniste y sigues al siguiente la siguiente etapa o no. Pero bueno, ahora, otra línea de análisis, Arnoldo, es que me parece que los legisladores, y en este caso los del PAN, a veces no se dan cuenta que están jugando con el prestigio de gente muy seria. Y déjame defender a la persona que nosotros como Fundación Colosio, como Asociación Civil propusimos, que es el licenciado Gilberto Baeza. Nosotros lo propusimos por un gran currículum, una gran experiencia, ya es una persona madura, tiene una trayectoria intachable,
Y nosotros pensábamos, es más, yo ni siquiera sé si milita en el PRI, el licenciado Baeza, lo propusimos porque estábamos convencidos que tiene un perfil idóneo para la función. Pero bueno, el mensaje es que ninguno de los tres que llegan, Arnoldo, fueron de los que fueron propuestos por las sociedades o por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, realmente también me parece que es una falta de respeto a quienes nos reunimos, discutimos, tratamos de presentar un perfil ciudadano para que no fuera partidista como lo exigió la convocatoria, y finalmente solo consideraron a los que tienen fama de ser o subordinados del Poder Ejecutivo o inclusive filopanistas. Y en esa parte me parece que no se vale jugar con las organizaciones de la sociedad civil donde ni siquiera se tomen en cuenta sus propuestas y también con el prestigio, o sea, ¿te imaginas? De las personas que se están analizando, claro, ¿no? ¿Te imaginas el escándalo que habría en México si el PRI hiciera esto? ¿Que lo que diría el PAN, lo que diría Ricardo Anaya si le hicieran una cuestión parecida a la que pasó aquí? ¿Que Emilio Gamboa se llevara al grupo parlamentario del PRI la votación interna para eliminar a varios de los aspirantes y dejar solo una terna? Sí, claro. Digo, sería... Déjame ahora a hablarte no como Fundación Colosio, sino como José Luis Romero Hicks. Ya de los finalistas que finalmente irán al pleno, yo no tengo el gusto de conocer en detalle ni a Marco Antonio Medina ni a Juan Iván Luna, que seguramente son funcionarios que me merecen todo mi respeto, pero sin duda me parece que comparados con Demetrio Valadez, pues no hay mucho dilema que hacer, ¿no? Me parece que Demetrio es el que, de esa lista de tres, es la persona que sin duda tiene la mejor presencia, y bueno, yo espero que la sabiduría colectiva no dañen el prestigio de Demetrio, porque si queda Demetrio, desafortunadamente le antecederá un proceso tan raro como el que estamos comentando. Bueno, yo creo que si no queda Demetrio, más que resultar dañado él, resultaría dañado quien quede en su lugar y el gobierno, el Congreso y particularmente la bancada panista o sus aliados que voten con ella. Hay que recordar que se necesitan 24 votos. Sí, claro. Porque estarían pues eligiendo un fiscal carnal y esto no se lo va a quitar nadie. José Luis, muchas gracias. Por acá nos vemos pronto para reposar más el análisis. Saludos a la audiencia de Zona Franca. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora sí voy a una pausa.